Probando. Un saludo a mi amigo Jocoque, que quedó súper mal compartiendo el otro stream. ¡Ay, papá! Será una buena reta. Exactamente. ¿Qué tal se escucha? Bueno, probando. Probando, banda, ¿cómo andan? En unos momentos ya va a comenzar la gran reta de Tops, banda, ¿eh? Por lo mientras, pues empezar a compartir, amigos. Hay que empezar a compartir y a ver qué pasa, ¿va? Vamos a compartir, vamos a fijar una reacción. ¿Por qué no? Un super chat ayudaría mucho. ¿Dónde está la banda de MGM apoyando a la diva del COF contra el Grandmaster Móvil? ¿Cuándo Toshi contra Dark? Híjole, igual espero esa reta, ¿eh? Esperemos que se dé esa reta, amigo. Igual quiero ver esa reta. El Gran Dark contra los Top de Perú. Momentitos más de iniciar. Muchas gracias a las 12 personas que están aquí.
ya en unos momentitos me imagino que empiezan estos grandes tops. Qué emoción, qué emoción. No olviden igual seguir la página de MGM en Facebook, amigos, por favor. Ya mérito, ya mérito. Me parece que van a enfrentarse en la COF 2002, amigo. En la poderosa COF 2002. En, obviamente, pues en arcade. No olviden suscribirse a... al canal de YouTube para que puedan comentar ahorita, para que podamos pues, tener una interacción, amigos. Exactamente, va a ser The King of Fighters 2002. ¿A quién le van, banda? ¿A quién le van? Híjole, ambos están fuertes, Va a estar buena esta reta, va a estar bueno este tiro. Ambas leyendas vivientes en KOF. Una parte Toshi con su Atenea muy fuerte y pues el Master Mobi, personalmente me gusta mucho cómo agarra su Mature, ¿no? Un personaje que no es nada roto y hace magia con Mature, ¿no, banda? ¿Cómo ven? En unos momentos ya están, imagino que calentando, están configurando la... checando los botones, ya mero tiene que empezar, no se preocupen. Por lo mientras, banda, compartiendo, hay que ser viral. Estuvo bueno ese comentario, Fénix. Sí, ambos tops, Igual les recuerdo que pues no hagan comentarios así que... para que no les bloqueen la cuenta de YouTube, de Google, porque pues ya ven que... actualmente con las normas que maneja Google, pues cualquier cosa que comentas que incite el odio, ¿no? O cualquier cosa así, pues te la bloquean. Entonces, pues, hay que respetar a la comunidad y a estos grandes jugadores, ¿va? Y respetarse entre nosotros. ¿Qué dice con Fantasma? Los veo desde la cárcel. Ah, caray. Esa no me la esperaba, hermano. El Fantasma Junior. Un saludo, hermano. ¿Desde dónde nos ves? Gracias, mi buen Jove Jiménez, por estar en este vivo, hermano. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dice Marley? Top 1 Brasil es Cabecinha. Muy fuerte, más Mobi, muy fuerte. Sí, Mobi está demasiado fuerte, amigos. Ambos están muy fuertes. Va a estar muy, muy buena esta reta, Qué bueno que se pudo dar este encuentro entre estos dos grandes titanes. La verdad, igual estoy muy emocionado. Y
también muy agradecido por poder narrar esta hermosa reta desde el hermoso México para todo el mundo. Me imagino que no, mi buen Jove, ya tienen que de hecho haber empezado, pero pues ya ves, les gusta crear suspenso a estos grandes tops, me imagino, por eso no empiezan. No tiene que tardar, no se preocupen. Mientras deberían ir por unas papitas, una buena coca. Porque esta reta va a estar buena, va a estar buena. Un pronóstico, es que es complicado, ¿no? ¿Tú a quién le vas, mi buen Jovet? Ambos son muy fuertes. Y de cierta forma, pues, hay que ser honestos, ambos juegan muy legal, ¿no? O sea, es decir, va a ser un tiro, va a ser un versus muy, muy legal. O sea, esta reta puede ser para cualquiera, puede ser para el Master Muy o para la diva del COF, ¿no? ¿Ustedes a quién le van? Manda a ver, los leo en los comentarios. Caray, vamos, banda. Dice el buen Jovet, si es 20, siento que quedan un aplauso. Dice de 20, 17 o 19 a favor, Toshi. Podría ser. Es un buen resultado. Hay que ver. Suena bien. ¿Dónde está la banda que apoya al Master Móvil? A la hermosa gente de Brasil. Espero. Acuérdense que está el modo solo suscriptores. Entonces, si no son suscriptores, banda, no van a poder comentar en el chat.
Entonces, por eso les pido de favor que pues se suscriban y que compartan y reaccionen, dejen su like, no cuesta nada. Más que nada para que pues se vaya, ¿no? Pueda haber más retas en el futuro como estas, ¿no? Que pues son retas legendarias. Ya medito. ¿Qué dice el buen Fénix? Uf, la en ley de Facebook es mucho andas. Sí. También. Imagino que ya, ojo, que ya me lo comienza, ¿eh? Y que comienza, banda, comienza. Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos? Comienza la reta, banda. Acá está su amigo Rayo KO. Empezamos con Button Check. Tenemos a Toshi del lado izquierdo, a Moby del lado derecho. Chequeo de botones, Button Check, como le quieran llamar. Mi nombre es Rayito de Girasol, estamos en vivo. Quiero agradecer a Berto, el que fue el que nos contactó, estuvimos platicando y pues estamos por fin desempeñando el trabajo por el cual se nos contrató. Aclarando por ahí a muchos comentarios, nosotros no vamos a bloquear absolutamente nadie. Ese no es nuestro trabajo, únicamente vamos a estar narrando, así que no se preocupen, sin importar comentarios, sin nada, vamos a estar pendiente sin bloquear absolutamente nadie. Un saludo enorme por ahí. Escuché que comentaban, Toshi es hombre o mujer. Toshi es lo que quiere hacer, es una Barbie Girl. Y esto se arranca, Psycho Ball. Cortesía de Toshi. Empieza el soneo. Matur queriendo castigar en la parte superior. Bonito el counter CD aplicado en la parte superior. Finaliza cuando la tiene cerquita con el gancho. Patadas de bicicleta, cortesía de Atena, esquiva bastante bien. Uy, papá, primer nivel. Teleport buscaba la garra universal. Ahora en la parte superior se fue Matur. Se fue la Matur. No vamos a bloquear absolutamente nadie, mis hermanos. Yo creo que esto beneficia a la comunidad. Se acerca ahora Moby castigando en la esquina. Corner pressure al balazo. A la 100, como el que me quería poner cuando me dejó mi ex. Uy, viene el castigo, buscaba el ave Fénix. Termina la presión por hacer ceder a Moby en la parte superior. Lo bajaban rápidamente, el brasileiro lo encontraba. Este juego tan sonero que tiene Toshi puede ser perjudicial incluso para Moby, que está acostumbrado. Lo acerca rápidamente, dos barras en control, acaba de cargarse, no lo va a soltar. Arcade Imperio es organizador del evento, hay que dejar eso bien en claro. El Arcade Imperio es organizador del evento. Queremos agradecer muchísimo que hayan permitido la transmisión. Les agradezco muchísimo la contratación de este evento. Y estamos acá, dice Jocoque. Rayo, toca la guitarra, no. Comparta, banda, comparta para tener más alcance. Rayo ahora con este Kensu peligroso, último personaje de Toshi, buscando el primer punto rápidamente. Moby agarre hacia el otro lado con la patada fuerte. Proyectil tras proyectil, ahora es Moby quien se acerca. Ha optado por dejar a Atenas a Villa. Esa 24, ¿eh? Esa 24, poca energía.
al Kensu, al Sie Kensu de Toshi, el miembro de MGM contra el miembro del CDM. Y a diferencia del narrador que está pues narrando esta gran reta, yo sí les pido pues respeto a ambos jugadores y que se divierta. Con sombras acerca. Primer punto para Moby. Primer punto para Moby. Un saludo también a Cristian Percy. Abrazo enorme para ti, mi hermano. Un saludo enorme también al buen Chavito que anda viendo por acá. Atenas Sevilla versus Atenas Sevilla, mirror match de ambos. ¡Uy, papá, ganchito! Este mirror match puede ser perjudicial para ambos. Sale con la mano arriba por el momento Moby, buscando la apertura Toshi. De vuelta al soleo, le aventaron las bolas en la cara a los Psycho Balls. Agarra Universal en la parte superior, para atrás con el PPP como el Chavo. El ave Fénix no termina por impactar 21 segundos en el cronómetro. Recordando que el FT es FT24. Azteca Arenas, bienvenido hermano. ¿Cómo estás, Jesús Sáez? Abrazo eléctrico para ti. Antonio Avedaño Serrano, bienvenido. ¡Uy, pollito, mi querido Gerardo LC! Un abrazo enorme, mi hermanito. Qué bueno que andas por acá. Abrazotes. Un saludo también al buen Oscar de Gel. Allá toda la banda de la Jusco, al buen Tony, a la casa de Ioria Soviético. Logra salir con la mano en alto por el momento Kensu, pero se va bastante tocado, más tocado que mamá soltera en quincena, más tocado que las mañanitas, más tocado que yo en el cuarto de mi tío. Mitad de energía menos y logra poner a tiempo rápidamente. Los Shokyo Dan se hacen presente. Cargadito, ya prendido de colores Toshi. Dos barras en stock, cargado por completo, brillando Moby. Un saludo al buen Jocoque Antibaneo, bebé, ¿cómo estás? Un besote para ti. El puñete a mitad de la emprendida de vuelo cortesía de Whip. Cuidado con estos saltos porque... El que anda agarrando a mi buen amigo es un... Latigazo. Es un... Es alguien de Imperial Kate, me parece. Para Toshi. Complicado por el momento. Kai Sentón, como mucho. Pero no es Eiko, ¿eh? Morir. La gente dividida dice Toshi, la gente dividida dice Toshi, dice Moby. Aún no se logra definir el crowd de la gente. Más tocado que Rayo, correcto, mi querido Julián. ¿Cómo estás, hermano? Último personaje de ambos, cuatro barras ya para Toshi. La guardia al rojo vivo de Matur. Bien con el antiaéreo, cortesía del brasileiro. Counter bien marcado. 30 segundos por irse. La chica de Andy Bogart. ¡Uy! Parecía que venía el castigo. No, la cobertura era perfecta. El doble a mitad del emprendimiento de vuelo. No termina por impactarlo por completo. Antiaéreo y a dormir, papá. 2-0 el marcador. Saludos, mi querido Hans Solano. Dice Banena, Joko, que no baneamos sí, a nadie. Sí, de hecho, sí, parece que imita al Psycho, ¿no? Pero no, no es el Psycho, anda. Narra bien, la neta, ¿no? El buen Toshi colocar. Pero sí, sí, exactamente. Es como el clon del Psycho. Sabemos que es de sus fuertes, lo utiliza muchísimo. Y es perfecto para combatir personajes Soner. Sin embargo, ha perdido la deslizada al utilizar a Matur primero. Supo leer bastante bien ahora Moby la colocación de los personajes. Es FT24, mi estimado. Psycho Ball parecía que tenía el mix-up en la parte superior, pero no concreta. Puñetes débiles busca acercarse. Bien con el Psycho Ball, termina por marcar ahora el choque de aeroplanos, el counter en el aire. Patada por la parte de abajo, regla para todos los Atenas main player. Si no le da el gancho, papá, opta por la patada inferior. Consejo de Atena que yo, mi hermano, y a Toshi le sirvió. Que en su último personaje ha hecho bien las cosas, Moby. Con uno solo ha hecho increíble el daño.
Uy, parecía que vería el daño, pero no. ¿Qué vienes a ver un tiro? ¡Un tiro totototote! La reta San Faikit comenta por ahí, ¿no, mis hermanos? La banda dice, sálvanos, Rey Vegeta, tranquilos, mis brothers, va empezando esto. 3-3 en cuestión de barras para ambos Atena Samilla contra su enamorado Sikensu. Uy, ese ganchito no alcanza a llegar. Y Toshi sigue con vida, mis brothers. Se sube la energía, pero avanza Moby para hacer daño cargado. No lo va a soltar. Latigazo limpio, mi brother, en la esquina, primer nivel. Se fue. Se va yendo. Esto es el tercero. El tercer punto ya. Dice Toshi, ¿es hombre o mujer? No es hate, solo pregunto, mi hermano. Toshi es lo que quiera ser, mi brother. Es una Barbie Girl. Es la reina del CAF. Es la princesa, la diva. Correcto. Gracias, mi querido Cristian Torres, por esas 50 estrellotas, brother. Ayuda muchísimo al organizador, el Imperio Gamer Arcade. Rayo, vale trabarse, vale de todo, mi hermano, hasta echar tierra en los ojos. Moby está haciendo bien las cosas, pero ahora Toshi logra ponerse a tiempo y de una manera impresionante. Hay que tenerle cuidado al zoneo que maneja Toshi. Una vez que entra en su zona segura, en la zona de control. ¡Uy, papá! ¡La del voleibol! De aquí para allá, ¿dónde quedó la bolita? Mi hermano, yo podría estar sin problemas narrando eso. 24 horas que le sigan. Billy Kane haciendo acto de presencia. Nueva incorporación ahora en la tercia de Toshi. Vamos a ver si logra cambiar el resultado. Ese Moby ni se despeina, anda con todo. Dice, no soy tu compañera, soy tu compañere. Duelo de bolitas, a ver a quién le entran primero las bolas. Buscándose en la parte superior, ahora es Moby quien comienza a zonear. Esteri Sokov, mi bebé, la diva, dicen. Guardia al rojo vivo para Toshi, era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo para que Moby pudiera llevárselo. Vuelve ahora con el CD en la parte superior, comienza el corner pressure, no alcanza a salir ahora Kenzo. Pudo haber sido un error ese proyectil. No le permite salir de la zona segura. Chokyudan comienza la lluvia de proyectiles. Se cargó, mi hermano. Pero no hizo absolutamente nada. Y este Moby. Este Moby, mi hermano, está loco. Está loco. Baby, qué bueno escucharte, sí, mi querido José de la Cruz, bienvenido. Ya bajó mucho el nivel de mi pequeña Toshi. Yo creo que no es eso, mi hermano, está acoplándose. Por momentos se puede ver esa calidad, ese nivel. Yo siento que se está conteniendo, gracias ahí al moderador que eliminó ese comentario ofensivo. Como bien lo dijimos al principio, esto no es algo personal. Yo creo que hay que mantener con cariño, con calor a ambos jugadores que al final de cuentas están dando su tiempo. Porque un FT24 tiene razón. Parejito con este. El clon del 5 tiene razón. Respeto. Guardia rojo vivo para ese Moby. Cuidado, gente, póngale condón que se viene el primer punto de Toshi. Narrador, dale cariño a la Toshi, está muy lejos, mi brother. Rayo, no me deja mandar estrellas, ¿qué fue, mano? Hay un problema tal vez, pero hace ratito sí le llegaron las estrellotas a mi querido Bertol.
jugando distanciados, es ahora Moby quien tiene la desventaja en este punto. Se encuentra en problemas, agarre Universal, parecía que iba a atacar con la fusca. El balaceo de los municipales con tenis, ¡ay! Primer nivel. En problemas se está quedando Moby, último personaje, muy poca energía. ¿A cuántos wins están jugando SFT 24, mi hermano? Contra cortesía de la web. A buscar arremeter ahora en contra de Chan Kohehan. De lo que veo al espejo todas las mañanas. Chan Kohehan. Uy, papá, va a aprovechar. No, mi hermano, lo dropeó. Se le cayó como se me cayó el primer esquite que compré. Primer punto de Toshi. Primer puntote de Toshi. ¿De dónde eres, narrador? De Monterrey, Nuevo León. Atenas a Milla como primer personaje le funcionó con anterioridad. Y si le funciona, ¿por qué habría de dejar de hacerlo? Jugando a la distancia. Moby no logra acercarse para romper el soneo. Termina por hacerlo en instantes a mitad del camino. ¿Cuál es hit? ¿Es elote en vaso? No me digas eso. Allá en Monterrey le decimos elote en vaso. Acá en Puebla le dicen esquite. Y en Tlaxcala le dicen cóctel de elote. ¡Uy, papá! ¿Un cóctel de elote tú y yo? Dice, dices que eres de Monterrey, dice esquite, papá. Pues ya la ves. Mi brother, eso pasa cuando vives ya mucho tiempo en Puebla. Cuidado porque Toshaka puede dominar con Chan Kohehan. Buscando la deslizada, ahora era Moby quien saltaba con la liana al estilo de Tarzán. Uy, a punta de CDS lo ha dejado arrinconado en el corner pressure desde arriba, bien a la cabeza. Saludos al Rayo K. Oh, un saludo, mi querido Orlando González. Mis brothers, a todos ellos que comentan qué vergüenza, etcétera, pedimos total apoyo para los jugadores en ambos. Están dando de su tiempo para enfrentarse, para venir a dar un espectáculo. Yo creo que merecen total respeto. Dice, Toshi, te voy... Pero con la voz de Babi, de ok. Toshi, cuidado, te van a matar, no. Ahí está mi brother, con la voz de Babidi. Moby ha estado haciendo buen trabajo. Diego Castro dice, en Durango también es elote en vaso. En todos lados, mi brother. Nada más en Tlaxcala le dicen cóctel de elote. Se ha cargado, dice. Saludos, Android 16. Cojan, cuida las plantas que tanto a mí. Te lo encargo. Oye, termina por presionar, pero alcanza a irse hacia otro lado para poder llevárselo. El narrador habla igual que Babi. No hablo igual que Babi de mi hermano. Yo soy Babi. Una barra para Kensu en problemas. 1-4 el marcador. Si es verdad la profecía que por ahí vociferaban, puede ser que Toshi remonte rápidamente esos 4 puntos. Vamos, número 17. Quiero que te conviertan el chocolate, Majin Buu. Conviértelo en chocolate, Majin Buu. Te convertiré en chocolate. Un abrazo enorme a toda la banda que anda por acá. A todos los que se están tomando el tiempo ahí de comentar los saludos, las bromas con las diferentes voces. Dice la misma voz de Android 17. 16, pero cuando no lo habían creado. Es correcto, mi hermano. Cede en la parte superior, vuelve ahora Moby bajándolo de la nube. Ha cambiado la formación de la tercia Toshi. Vamos a ver si le funciona. Los Chokyudan los avienta directamente a la cara. Dice Toshi, siempre da puntos de ventaja y al final siempre se lleva el FT. La verdad es que hay que verlo. No podría yo opinar. Esa cariñosa. ¡Corre, Majin Buu! Esa cariñosa trae rifle. Saludos a Julio Noriega. Hay que ver hasta el final el encuentro.
Ken Sula ha servido bien este beneficioso cambio. En la formación de la tercia viene el recorte del primer nivel. 33 segundos en el marcador. Casi que se va Atena a Samilla, puñete fuerte en la parte inferior y a dormir. Saludos, mi rayo. Mucho desde la última personal, narras en Monterrey, Lobo. Claro que sí, mi querido Lobo, un abrazo enorme para ti. Porque recuerden que desde la sombra se aúlla el Lobo. Un saludo, mi hermano. Dice Rayo, di con la voz de Babidi. Babidi, corre. Mobitoshi es una cariñosa con rifle. No, mis brothers. Último personaje acá de Moby. Rayo, dile a mi esposa que me deje ver la pelea. Quiere que vea caso cerrado. ¡No! ¡No se lo permitas! ¡Caso cerrado es falso! ¡Y esto es real! ¡Es real! Toshi intenta remontar. Moby tiene problemas con Chan Kohan, pero no por mucho. Me raya ese Babidi. ¡Babidi, brother! Rayo, ¿qué fue? ¿Por qué no se pueden mandar estrellas? Algo pasó, mi hermano. El personaje más fuerte de Moby enfrentándose al más fuerte de Toshi. Una Atena Samilla que solo se ve una vez en la vida, mi brother. ¡Cayó en cortito, papá! ¡Aprovecha el castigo! ¡Qué fácil lo hacen ver! Dice Vegeta. ¡El Vegetrón! El Vegeta de chocolate. Y mi hermano lo tenía, brother, pero se le fue. Seis a uno el marcador. Buena recta y nivel, correcto. Vamos por las cariñosas, Majin Buu. Atena Samilla ha vuelto a la fila como primer personaje. Moby también ha realizado ese cambio en la tercia. Juega Rey, queremos verla. Le comenta por ahí a Vegeta. Rayos, saludos para Atena. Bendiciones, manito. Espero que estés bien. Un besote, mi hermano. Un besote, papi. ¡Uy! 6 a 1 al marcador. Atena Samilla de parte de Toshi ha despachado rapidito a la Matur. La secretaria rubia, la peligrosa. Vamos, Toshi. Si ganas, te damos una noche de pasión con el narrador. Como quieran, pero que se haga. Pero oye, mi esposa me va a regañar, mi hermano. 6 a 1 este marcador que se aprieta. De vuelta a los Psycho Balls, no ha podido hacer absolutamente nada Moby. Ese gancho que soltaba rapidísimo le terminaba por perjudicar. Sale con la mano en alto el buen Toshi. Y si bien le costó trabajo, a final de cuentas tiene y mantiene a sus tres personajes. Vegeta le llama a Dark Angel, no digan eso. Shokyudan, segundo personaje, sigue aquí en su miembro de los... miembro de los Psycho Soldiers. ¡Uy! ¡Mira cuántos puñetes pequeños le metió! Un saludo al buen Juan Montaño Carrillo. Saludos, Rayo de Vicio Cof. Un abrazo, mi querido Vicio. La cobertura precisa de parte de Moby. Abre la defensa, Toshi. Terminan por castigarle al oponente. Pero horrible, mi hermano, ese... este ataque hacia arriba no debió haber sido mayor problema con anterioridad. El fuego, cortesía de Maishiranui, patada por la parte de abajo, vuelve el corner pressure. No se acerca, counter bien marcado, 46 segundos. Cuatro barras para Moby, puede ser perjudicial para Toshi. En problemas la reina, se viene el doble. Sigue con vida Mai Shiranui guardando las barritas porque sabe que cuando inicia el soneo puede haber posibilidad de colocar el doble patada desde abajo. 7 a 1 el marcador. A la voz de Rikum, Rayo, gracias.
Te mataré. Creo que así habla Rikum, ¿no? Me acuerdo más de Gurdo. Oye, Vegeta. Es el que habla así. Dice, Toshi tendría que poner a Kula. Es fuerte y la maneja bien. Vamos a ver qué es lo que termina por ir variando a lo largo del encuentro, a lo largo de la reta. Es ahora cuando sacan la chamarra Hollister, la sagrada, dicen por ahí. Saludos, come vidrio, dice el Brian. Saludos, mi querido Brian, con un abrazo enorme para ti. Rápidamente, casi que se va ahora la whip antiaéreo preciso. A mitad del salto. Buscando el fuego, cortesía de la mujer de Andy Bogart. 5 hits al hilo bien marcados, no le va a permitir acercarse o salir de ahí. Ambos trabajando con el soneo. Atenas a mí y en control, agarre y a dormir. Con la voz de Gurdo. Vegeta, no te escondas, padrino. Vegeta, no te escondas, padrino. Ahí está mi brother. Dice rayo para la voz sensual del rato. Varios andan manoseando nada más por escuchar tu voz. Yo soy uno de ellos, ¡qué rico! Ahora te van a decir el hombre leche. Oiga, pero respeten a mi esposa que es mi aniversario y todo sexualizándome. De mañana, el día de mañana cumplo 2 ayotes de casado. Majin Buu, transfórmalos en cocos. ¡Peligro! ¡Ay, que se fue! Majin Buu, transfórmalos en cocos. 7-2 el marcador. Vamos, Toshi, dice Gonzalo Valvidia Sánchez. Es Money Match o FT. Es FT Money Match. ¿Tú vas a poner el premio o qué? No preguntes, güey. Ah, era con la voz de Majin Buu, perdón. ¿Acaso tú vas a poner el premio? No preguntes. Oiga, don mamón. Ah, no, ese es otro. Majin Buu, transfórmalos en palomas. Puro coto. No, mi hermano, no digan eso. 7-2 el marcador, recuperándose rápidamente Toshi. Ha marcado el segundo punto, un segundo punto que marcó con sangre, con esfuerzo, con dedicación. Y con el apoyo de la gente, que la gente no solo lo ama, lo quiere, lo desea. ¡Uy, qué bien ese primer nivel! Dice la voz de Babi, está chido, Tadí. ¡Vamos a las cariñosas, Majin Buu! Rayo, salúdame con la voz de Bulma, no digan eso. Encontró ahora Móvil, no le permitieron salir a punta de castigos. Rayo, la voz del gran patriarca, ese güey no habla, ¿o sí? Creo que no habla, brother. Pero bueno. Buscando presionar ahora, Matur, me quedé pensando en cómo era la voz del gran patriarca. Pero ese no me sale, mi brother. Voz de Majin Buu. Te comeré, te comeré. Te comeré, Toshi. Ahí está mi brother. 7-2 el marcador. Ha hecho muy buen trabajo. Muy buen trabajo, Moby. Ha sabido jugar a la perfección. La voz de Homero Simpson no me sale. Ha buscado hacer un trabajo a la perfección, Moby, para contrarrestar el soleo. Me sale March. Homero. Creo que me sale, no me acuerdo. La voz de Barney. Moby es el gran patriarca. No, mis hermanos. Moby tiene 7 puntos ya. Toshi lo está llevando, carreando hacia donde quiere. Ay, la voz de Chabelito, ¿cómo? No ha podido despertar ahora Moby, hacerle frente a una poderosa Mai Shiranui. Acaba por marcar el tercer punto, dice Eric Rogelio. Saludos, bro, con la voz de Mr. Popo. Kamisamas, Kamisamas, ese no era Zacates, ¿por qué se lo fumó, Kamisamas? Ahí está mi querido Eric, que ni me sale, pero bueno. No, señor Piccolo, esa no, brother. Uy, qué bien predijo ese ganchito.
Haz la voz de Vegeta, mi palanca no ganó, por favor. ¿Qué energía le queda a esta Atena Sevilla? Saludos con la voz de Babidi. Saludos. Saludos para Atena, un saludo enorme a mi esposa. Cortesía del buen Silver. Ha jugado bastante bien Moby, pero por momentos se nota aún el dominio que tiene Toshi sobre la partida. Está sabiendo llevarlo, carrearlo a este estilo tan soner. Con la voz de Rino dice. Dice saludos al mejor Takuma del mundo, del Perú y del mundo. Porfis, un saludo enorme. Es correcto, apoyo la moción del buen Jesús Serna. Hay que apoyar a los jugadores que están acá, dice Babidi Navideño. Yo quería una cariñosa abajo del pino. No es justo, no es justo. Le miran por topar a mitad del camino. ¡Oh, ese! ¡Mira cómo lo mueve la muchachota! ¡Queda con vida, puñito débil! ¡Váyase a dormir! Pero con la voz de Babidi dice. ¿Pide dinero? No, mi hermano, esa no. Es que, es como les comento, hay que ser respetuosos en todo momento. Bien, Toshi. Va por el cuarto punto. Pero Moby. Uy, brother, parecía que lo tenía, pero no. Vuelve a sacar el fuego de ese lugar prohibido. Mai Shiranui, preciosa. Marca el cuarto punto. Salud, Rayo, desde Monterrey. Un saludo, mi querido Alberto. Dice, Rayo narra el versus con la voz de Babidi. No, mi hermano, ¿cómo le voy a hacer? Di el poema de las... No, brother. Ya no voy a leer en voz alta, ¿eh? Ya no voy a leer en voz alta. Voz Kakaroto arriba, Toshi. No me sale, Goku. Qué bonito jugando Toshi con la presión en la esquina. Alcanza a salir ahora Moby. El miembro del CDM contra el miembro de MGM. Ambos de clanes mexicanos. Siendo extranjeros. De los más fuertes a nivel Latinoamérica. Estandarte de Perú, Toshi. Estandarte de Brasil, Moby. Logró despachar rápido a una Atena que le estaba dando problemas. La Whip sigue controlando bastante bien en la parte inferior, pero una vez que la llevan al cielo, es Mike quien tiene la ventaja. Vuelve a la parte por abajo. Drink Team Rayo. Correcto, mi querido Alberto Andrade. Ponme el Drink Team, no tengo problema. ¡Uy, en picada! ¡Aprovecha, Moby! Sigue apretando con esa presión. Presión arterial más fuerte que la de mi abuelita. Presión arterial más fuerte que la de mi suegra cuando me ve. Y le funciona, Moby. Desconozco, mi querido Michel Espinosa. La verdad es que a mí me avisan. Tengo un contrato por ciertas peleas y me avisan. Entonces no puedo decirlo. ¡Se viene el doble! Ojito acá que Toshi mantiene el control hasta en el último momento. Lo bajaron desde el cielo. Aquí es la parada, bajan joven. Moby también sabe sonear, es correcto. ¡Ay, que se fue! ¡Tráigale un doctor a Sekensu! ¿Por qué? Porque está rosado. ¿Qué es traba? Se refiere al infinito, mi hermano. El brasileiro controlando, viene ese gancho cuando buscaba saltar el Psycho Ball que estaba cortito, cerquita. Le termina dándole el esternocleido mastoideo a ese Psycho Ball cuando pensaba que lo había saltado. Y ahora es Toshi quien empieza con el control. ¡Mi hermano! ¡No pudo hacer absolutamente nada! ¡Ya basta, Freezer! Dice José Ignacio.
ave Fénix bajando una y otra vez para contrarrestar a Moby. Toshi recupera el control. Viene ese primer nivel, no lo permite acercarse al de Río de Janeiro. ¡Uy! Saludos desde México, disfruten la reta que se están dando este par de cracks, es correcto. Parecía que iba a abrir defensa, Toshi controla, 5 hits, bien el primer nivel que permite seguir adelante. Último personaje ya de Moby, sin barras ambos competidores, la ventaja estratégica es de Toshi. Patada en la parte inferior, pero alcanza a salir al proyectil, vuelve a topárselo a mitad del camino. Viene el antiaéreo. ¡Uy! Parecía que había abierto defensa. Prefiere quedarse esperando. Castiga con el primer nivel, no hay nadie en casa. ¡Viene el nuevo! ¡Los aritos de cebolla! El que gana será pareja sentimental de Dark, dicen por ahí. Pobre Dark Angel, ni siquiera... Anda, que ahora están incluyendo en apuestas. Esto se pone 5-8. Empieza el daño de nueva cuenta. Ambos al soneo. Moby no ha podido hacerle frente desde hace un par de puntos para acá. Llevo 15, mi querido Brian. El mejor juego del mundo, yoga bonito, le enseñan a Moby. Alcanza a interrumpir ese primer nivel, pero no termina por hacer mucho más daño. A ver, evita el rayo, ese güey no, narra muy horrible. Gerardo Mejía, ¿cómo estás, mi brother? Un saludo enorme para ti, Milik. No van a usar a Billy, comentan por ahí. Yo lo habían utilizado, pero quedó fuera rápidamente. Aguantando el castigo ahora Toshi. 5 puntos. Que logra marcar a la perfección rápidamente. Moby sale con su último personaje. Alcanza a abrir ese paso a punta de saltos ahora Toshi. Viene el gancho evitando que se acerque. El gancho al revés, mis hermanos. ¿Cuántos puñetas no coloca Kensu después de ese cross-up? Saludos al buen comandante Piña. ¡Uy! 2 barras le quedan a Moby, ya son 3. ¡Uy! ¡Casi se va! Buscaba el agarre, no, patada a la distancia que aleja al oponente. Saludos desde el rico Callao, Perú. Dice Pool Junior Pérez. El marcador se pone 6-8 a favor de Moby todavía. Navegando contra corriente el buen Toshi para poder hacerle frente. Ambos jugando con la Teresa Villa, ha cambiado el estilo de juego ahora Moby. Emprendió la corrida de la vida, ¿eh? Hola, CD, baja ahora con Abel Félix Toshi. 25 segundos en el marcador, buscaba el gancho, aprovecha el CD una vez marcado el counter. Casi se va a la Teresa Villa de Toshi. Aguantando todos los proyectiles que lanza Moby, pero ahora es Toshi quien está en problemas para acercarse, para hacerle frente, para estar cerquita. Papá de Brasil está diciendo,
Yo también sé sonear. Quería sonear, pues toma el soneo. 28 segundos en el cronómetro. Se invierte la balanza. No lo alcanzan a encontrar a mitad del salto. 8 por 6 el marcador. FT 24, el primero en llegar a 24 puntos, se lleva el encuentro. Un saludo a mi querido Jonal, un abrazo enorme para ti, mi brother, ¿cómo estás? Teleport, cortesía de Tena Samilla, marcando bien el CD. Casi se va la malla, carre, a dormir, Aterita. Último personaje de Toshi, aguardando bien, parecía que se iba a cargar, que se iba a prender, pero no. Buenas noches, mi querido Mania Viera, bienvenido. Poca energía le queda a Mai Shiranui y se le acaban de llevar noveno punto. Casi por llegar, al punto número 10. La gente quería que colocara a Kura Diamond y lo trajo. Dice Jesús Sáez, ¿a cuántos wins es FT24, mi hermano? Casi se acerca con el latigazo, pero no. Bien la liana. Termina con la bailarina buscando encontrarlo. ¡No sale, ganchito! No había dónde colgar la ropa. Lo hizo bien Moby. Dice, voy Moby Toshi, rey de las... No, mi hermano. Está buscando el agarre cuando no le permite ahora Moby entrar. Le benefició bastante bien el cambio. Ese primer nivel dejó inservible ahora a la Tenita. Matur sigue controlando. Parece que buscaba el Reika, no había absolutamente nadie a quien darle. Se gasta la barra Toshi para colocar ese primer nivel. Busca llegar desde arriba ahora Moby. Se quita al oponente con el counter. Viene ese daño. Dice, saludos a Atena, que anda bien prendida viendo la pelea. Dice, qué chido ver las retas. Dice, narrando desde Puebla. No, mi hermano, estoy acá en la casa del buen Bertol, que me dio así. Lo estamos narrando desde Lima, Perú. Saludos desde Brasil, Rayo. Moby es un monstruo. Estas retas son legales, comentan por ahí. Marcando ya el décimo punto. El décimo punto, mis hermanos. Casi a la mitad. A la mitad del encuentro. De vuelta a colocar a Tena Samilla en primera posición. Sí, Kenzo va atacando, los dos enamorados enfrentándose en manos de Toshi y en manos de Moby, respectivamente. Mira cuántos golpes pequeños mete. Parecía que venía el mix-up. Termina por colocar ese gancho a mitad del vuelo. Overhead preciso. Busca el CD. Toshi emprende la huida hacia atrás con ese Kensuke. Tantas veces nos ha dado momentos increíbles, mis brothers. Estaba buscando llegar desde arriba con el overhead, no encuentra absolutamente a nadie. Esa patada terrible, peligrosa, golpe naturalito y mira el daño que hace. Dice, qué hermoso Kensu de la diva del KOF.
buscando entrar a mitad del soneo y lo consigue. ¡Uy, mira cómo va a entrar! ¡No, mi hermano! ¡Otra vez parece que lo tiene! ¡Parece que lo encuentra y no, ese primer nivel le va a costar caro! ¡No termina por reaccionar ahora Toshi! ¡Lo deja en hard knockout con esa patada! ¡Lo reinició el juego neutral! ¡Vivo únicamente porque Dios es grande! ¡Esto se pone 7-10 el marcador! ¡Cada vez más cerrado, más parejo! Es muy buen Kenzo, hay que reconocerlo. Correcto, mi brother. Un saludo enorme a la banda del clan ALK. Un saludo enorme a todos ellos que hoy están reunidos aquí como un domingo a las 10 de la mañana en misa, viendo al buen Toshi enfrentándose a Moby. Se hace posible gracias a Arcade Imperio Gamer. Guardia el rojo vivo la reventaba, pero no alcanzaba a aprovechar, a capitalizar el daño. Diez segundos en el marcador. Se reduce más la brecha. Toshi jugando a golpear, midiendo distancia con esas patadas tan naturales. Puede traerle problemas a Tena Samilla. De vuelta a los puñetes débiles, parecía que la iba a encontrar si la guardia era baja. Pero se elevaba rápidamente. De vuelta el castigo ahora Toshi. Primer nivel cae en corto. La diva sin permitirle el castigo a Moby. Bonito el CD en el aire, mi brother. Qué manera de predecir el soneo de Moby. Parecía que ese gancho tenía el objetivo claro. Desperdició el error Moby. Pudo haber castigado aún más. Y no hay que darle esas oportunidades a alguien del calibre de Toshi. Y el CD vuelve al primer nivel ahora. Tena Samilla. Aprovechar ahora el de Río de Janeiro. En problemas se quedó el demoledor brasileiro, salvando rápidamente la partida tras colocar ese primerísimo nivel. Latigazo a mitad del camino. Con el taconcito golpea a Tena. Mai Shiranui siendo de nuevo el último pilar, el estandarte para salvar el encuentro. Vuelve con esas patadas en la parte inferior. Moby en problemas. Vuelve al bote. Buscaba la liana, no hay absolutamente nada. 38 segundos vivo por el Magic Pixel y se lo robaron con el antiaéreo. Estoy con Toshi, dice JD Pérez. 8-10 el marcador. Se puede cumplir la profecía. Vemos tranquilo a Toshi. Vemos bastante calmado, concentrado. Y eso se está reflejando en el juego. En la estrategia que ha ido cambiando conforme pasan las partidas. Hoy se ve más evidente ese soneo. Saludos, ánimo, Master Moby, dice. Poquita energía le queda a Tena Samilla, no concluye. Ha juntado una barrita, 25 segundos, primer nivel, pero ¡qué bien se la sabe, mi hermano! ¿Cómo se la sabe, mi brother? Patada inferior, lo quiere regresar al juego neutral. Toshi está atacando bastante bien, sabía que iba hacia arriba y mira todo el daño que coloca. Dice Toshi, después de un año que juegue, lo está haciendo increíble, brother. Distanciándose, Whip. Le cuesta trabajo.
a un personaje como Wii poder llegarle al soneo, pero mira, ¿cuántos latigazos tenés, papá? ¡Como los argentinos! ¡Vamos, Boca! ¡Aguantando el castigo, Toshi! ¡No! ¡Cae del otro lado y termina por llevarse! ¡Increíble! Toshi va a ganar, pregunta a mi hermano. No es grabada, es en vivo, brother. No podría saberlo. ¿Qué más podemos pedir hoy? KOF Internacional en vivo. Sabadito. Sabadito de ajuste de cuentas, mi hermano. Y se vendió su play para poder ir. Yo lo vendí, mi hermano. Porque vamos, Boca, yo te amo. Moby con tres barrotas. Counter que consigue, perfecto. Se aleja tirando ese golpe con C para poder alejar el peligro de él. Overhead, viene el doble. ¿Y a dónde vas, Moby? Miren, 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 Moby. Va a tomar el elixir, papá. Lo que le está permitiendo llegar al onceavo punto. La fórmula secreta de Bugs Bunny, mi brother. Esa es la fórmula secreta de Bugs Bunny. Dice Rayo, tú juegas con Rugal, correcto, mi brother. Dice, más de 15 años Perú le ganó a todos los países en KOF 2002. Es correcto, mi hermano. Y hoy le toca a Moby. Hoy le toca a Moby desquitarse de esos 15 años de represalias. De reinado, y hoy le toca a Toshi defender esos 15 años frente a Moby. Es correcto, Moby ha subido bastante su nivel de juego. Y Toshi es alguien que no se enfría, que pese a tener muchísimo tiempo sin tocar un mando arcade, hace maravillas con el mismo. Mira nada más cómo lo mueve. El futuro es ahora, ¿oíste, viejo? Dice, como el Dui. Brother venía rápidamente con la liana. Cede a la distancia. Buscando acercarse ahora el buen Toshi. Sorpresivamente el Chucky Dan termina por impactarlo. Había leído el intento. Dice, ¿cómo lo mueve esa muchachota? Es correcto. Lo balacearon los municipales, mi querido Fernando Ventura. Leyendo a la perfección ese impacto que venía desde arriba. Con ese gancho que termina por tirar. Casi en el tiempo preciso. Está aguantando el buen Moby, buscando al momento preciso para poder salir. Dice, precavida y letal la tena de Toshi. Y la tena de Moby más certera y más combos. Vamos, Moby, tú puedes ganar. Comentan por acá, ambos separados, ¿eh? Uy, qué belleza ese CD. Que parece que golpea desde arriba y ya lo tienes atrás, mi hermano. Mai Shiranui y toda la energía para la misma. Moby do Brasil haciendo todo lo que está en sus manos. Toshi buscando emparejar ese marcador que al principio se había separado por 4 puntos. Hoy únicamente están distantes por 3 y Toshi quiere acortar la brecha. Viene ese esquive, sacrifica la barra. Parecía que venía el cross-up, pero no. Lo estaba esperando en la parte de abajo. Vuelve con el CD en la parte superior para distanciar al oponente. Casi que se va. Casi que se va. Mai Shiranui lo tiene, ¿no? Hacia atrás, CD. Bonito, preciso, puñete débil. 12 a 8 el marcador. El miembro del clan del mal está que arde. Esto se está poniendo 12 a 8 el marcador. Ya ha llegado a la mitad del encuentro.
Parece que viene cambio de lado. Parece que se viene el cambio de lado, mis hermanos. Vamos a esperar en lo que acomodan ese tablero. Mientras tanto, vamos a leer sus comentarios con la voz de Babidi, así que comenten. Así que vamos a estar leyendo todos sus comentarios con la voz del poderoso Babidi. Así que vamos a ver qué es lo que está comentando la gente. Ahora dilo sin llorar, ese comentario con la voz de Babidi. Ahora dilo sin llorar. Si se quiere opinar al respecto de las trabas, no vamos a leer opiniones por el momento, porque siempre son conflictivas, no por el que opina, sino a veces por otro lado. Dice, Rayo, eres el Babidi mexicano. Es correcto. Estamos esperando a que configuren el tablero. ¡Apúrate, Bertolt! ¡Dabura ya va a llegar! Y bueno, ya hay cambio de lado. Ya hay cambio de lado, mis hermanos. Toshi del lado del Player 1. Perdón, Moby del lado del Player 1. Toshi del lado 2. Vamos a ver qué tal empieza a sentirse los cambios. 12 a 8 el marcador. En acción Toshi. Se permite entrar duro. Macizo por ese error. Puyete fuerte en la parte inferior. Y la banda dice: pa para pa. Qué manera de mantener distancia. Frena ese primer nivel, pero es increíble el daño que hace. Un saludo a Huicholandia Reyes. Dice México apoya a Moby. Vamos. Dice Rayo, un tiempo, hola, por favor, no lo tengo. Dice Rayo, los están pirateando en TikTok. ¿Cómo es eso? ¿Nos están robando la transmisión en TikTok? Por favor, si alguien... Vamos a encargarle a nuestra secretaria Estrella que le envíe mensaje a los organizadores del evento para que se tome cartas en el asunto. Matur, le queda poca energía. Si tú, mi amigo, mi amiga, me estás viendo en TikTok, déjame decirte que no estamos en TikTok. En TikTok no somos los originales. A menos que sea uno de los que tengan autorización para compartir en TikTok. Viene el counter para ambos. Matur castigando, le queda poquísima energía. Último personaje, Toshi va a buscar marcar ese punto número 9, lo consigue. De vuelta a selección de personajes, esto se pone 12 por 9 el marcador. Por favor, banda querida, dorada, hermosa, si pueden comentar el link de la transmisión a TikTok, sería fenomenal. 12 a 9 el marcador. Toshi buscando generar aún más daño con el mismo juego del soneo. Y lo que comentaba hace unos momentos, si no golpea el gancho, la patada por abajo seguro que golpea. Es correcto, únicamente en Facebook transmite Arcade Imperio Gamer. Para YouTube me parece que está transmitiendo MGM, pero para TikTok no hay permiso de nadie. Sawin, que ha hecho un castigo increíble, ¿eh? Agradecemos a todos y cada una de las personas que se ha mantenido conectada con nosotros el día de hoy.
Dice, ¿por qué no juega la verdadera leyenda, Benito? ¿Cuál Benito? ¿Camelo o cuál? Les recordamos, los únicos que tienen derecho sobre la transmisión es Arcada Imperio Gamer para Facebook y MGM para YouTube. Agradecemos muchísimo que, si bien no se reporta el contenido, simplemente apoyen el contenido original. Es muchísimo, muchísimo el esfuerzo que está detrás de traer este evento, como para que estén en otro lugar. Atena Samilla de parte de Moby, segundo personaje, el miembro del clan del mal haciendo de las suyas. Uy, caía desde arriba. Desde el cielo cayó ese muchacho. Último personaje de ambos únicamente con una barra. Proyectiles cortesía de Toshi. Empieza el daño, aguanta el castigo, la manga de Matur, la rubia, la secretaria peligrosa, esperando atacar. Uy, vuelve con el gancho antiaéreo, bien colocado, cortesía de Moby. ¡Qué manera ese armor que tiene! El castigo de Toshi le permite aguantar los golpes. Esto termina por ponerse 12 a 10 el marcador. 12 a 10 el marcador. Remontando el buen Toshi. Arriba los MGM, comentan por ahí. Y dice el juego de la bolita de ping pong, el voleibol. Parecía que venía el cross-up, sin embargo, rápidamente se pone a tiempo el buen Move. ¿Cuántos Psycho Boss no lanzó? Y ninguno termina por impactar de la manera correcta. Toshi conoce muy bien el juego del soneo. No solo lo practica, sino que sabe dónde golpearlo. Por favor, a toda la gente, si pueden comentar el enlace de la transmisión a TikTok, sería de muchísima ayuda. Se llevó a Atena, ahora Moby. Después del cambio de lado, se ha vuelto un poco diferente la situación para el de Brasil. Dice Mark López, vamos Moby, ya te toca ganar. Mira esa presión que ejerce con el CD mientras aguanta el castigo. Uy, papá, esa barra bien invertida. Dice Miguel Hurtado, amo a Evelyn. ¡Oh! Confesiones de amor a mitad del evento internacional número 2. Aguanta los proyectiles, buscaba caer en la parte superior. Termina Toshi por aprovechar ese primer nivel. No le permitió avanzar ese golpe neutral con D. Es increíble para protegerse del aire. Dice la banda, venga Zeus, sí se puede. ¡No es Zeus, es Moby! Proyectiles cortesía de Matur, que poco a poco lo deja en la esquina. Si bien logró alejar a Matur, tiene dos barras la chica de Rugal para poder hacer daño. Increíble esa patada en la parte inferior. Resetea y resetea el juego. Mala elección de proyectil en el momento. Y esto se pone 12 a 11 el marcador. Gracias por el link, por favor, si alguien lo puede copiar. Gracias, de verdad. Que tomen captura, por favor. Aprovecha ahora Moby el error de Toshi.
Es de terrible, sáquense, sí, brother. Es lo que le está permitiendo llegar al punto número 11. Un saludo al buen Chavito que nos anda viendo desde las sombras. Buscando jugar distanciada una vez más ahora, güey. Machiranui, segundo personaje de Toshi, ha sido muchas veces la barra de contención, ha jugado como el último personaje, pero en esta ocasión parece que va a ser diferente. Increíble la presión que coloca Moby y le funciona. Whip, siendo aún el primer personaje de Moby, ha sabido cómo aguantar. Suspende los latigazos para permitir una respuesta al contraataque que Toshi ya preparaba. ¡Increíble! Lo mixea, se le cayó, lo dropeó. Pero la vida da segundas oportunidades y lo aprovecha. El punto de la mala suerte, porque es el número 13. Dice, mándale un saludo a Zeus, si anda aquí. No, bro, ¿cómo le voy a decir eso? Un saludo enorme para Zeus, de parte del buen... Ah, se me perdió tu comentario. De parte del buen Alejandro Beltrán Vega. Busqué llegar ahora. Moby volver a realizar la hazaña del punto anterior. Se acerca. Termina por contrarrestar con esa patada en la parte inferior. Lo acerca. Pero nada, la cobertura estaba dada. Patadita que lo aleja. Es correcto, mi brother, pero ¿como quién? ¿Como cuál de los cuatro narradores? Proyectiles que terminan por chocar. Moby está en problemas. No ha tenido la oportunidad de acercarse como debe. Y aprovecha Toshi el daño que está logrando. ¡Uy, increíble el recorte! Sacrifica las barras para hacer más daño. Matur desde arriba. Chokyudan termina por castigar los aires. Bien el daño de Toshi. Buscaba el CD para regresarlo a la esquina. No hay nada. 40 segundos. Matur se va a dormir. Saludos desde Rusia. Un saludo a Rusia. Esto se pone 13-2 el marcador. Ahora colocado a Kensu en primera posición. No ha cambiado absolutamente nada. Este duelo de soneo no le ha permitido que se acerque a ninguno de los dos. Y por momentos que encontró la mejor es Toshi. Y por momentos es Moby. En esta ocasión, con ese primer nivel, se deshicieron rápido de Matur. A un punto lejos del empate, Toshi. A un punto lejos del empate, nada más. Poca energía le queda a Kensu. Ese salto con el ataque que tira. Evita y previene cualquier daño que buscara llegar de abajo hacia arriba. Como ejemplo, ese gancho de Atena que te baja de donde estés. El centón a la cara del oponente, cortesía de Toshi. Counter para ambos, aprovecha el CD cuando estaba a punto de caer. Teleport preciso para cambiar la balanza, la inclinación
hacia otro lado. ¡Mira cómo se luce el de Perú! Invite a Tama, dice. La cobertura no llega a tiempo, entra de lleno. Como si tuviera vaselina que entrase en primer nivel y lo vuelve a repetir. Los latigazos hacen presentes. Guardia rojo vivo, lo crucea, aprovecha. Sigue con vida Tana Sevilla y aún con esa vida era peligrosa. Y se pregunta Rayo. Ya pagaste los 25 recibos de luz que debes. Y los de canasta que pediste fiados. Dice, no, mi Moisés, claro que no. Por favor, banda, evitemos que haya hate, malentendido entre la gente en el chat. Yo creo que hay que apoyar a nuestro favorito sanamente. Sacrifica dos barras, Moby, para hacerle daño a esta Mashiranui. Puede ser de cualquiera. Toshi aguardando. La paciencia es una virtud que pocos conocen. Y mira. ...14-12 el marcador. Y el corazón tucum, 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 mi querido Carlos Daniel Tapia. Tapia. Vivimos el hate, Rayo. Brother, pero hay que tirarle hate a una sola en común. A una sola cosa en común. Semamut, Semarnat, Cepillín, Cenicienta se fue con otro. Eso fue lo que pasó, mi querido Omar García. My papá, dice. Es como comentaba mi querido Moisés, no vamos a darle van absolutamente a nadie. Dice Jarocho, sombrío, vente a Garibaldi. Bien la distancia que logra mantener, sí, Kensu. Empieza ahora el sonido cortesía de Moby. Agarra Universal. Busca acercarse, cae presa de ese CD increíble. No le dio tiempo a colocar la cobertura. En perfect. Intocable como juguete de vitrina. Se mira, pero no se toca. Ahora es Moby quien tenía el control. Rápidamente Toshi sale de la esquina buscando encontrarlo. Uy, primerísimo nivel. ¿Cómo los mide, mi hermano? Parece que camina normal y cuando te das cuenta ya colocó el primerísimo nivel. Y eso sí tiene suerte, porque si no te ataca de la siguiente manera con mixeo y todo. Matur sigue controlando. Último personaje, 50 segundos. Puede ser que Toshi marque el punto número 13. Estuvieron a nada de estar en empate. Rayo, ya que tienes la voz de Saga, mándame una y no leí. Ya lo alcancé a leer. Una explosión de galaxias. No sé cómo lo dice mi brother. Yo lo digo como poder random de anime. De vuelta a este enfrentamiento que se va a convertir en clásico. Matur contra Mashiranui. Entraba bien. ¡Uy! Bonito el crossdown. No termina por concretar. Finaliza únicamente con gancho. Viene primer nivel. Sigue con vida Mashiranui. Empieza a sonear. No puede salir. Cuidado. Guardia rojo vivo. Toshi, Toshi, no. ¡Punto número 15 para Moby! Así es, mi querido Iván. Manu SD dice ALUP.
Ah, no, ese fue el buen Luis de el CDM. El K triple X, el K para adultos. Qué buena reta, comentan. Toshi ha decidido colocar una vez más a Kura Diamond. Vamos a ver si le funciona. Con anterioridad la había limitado de sus personajes. La ha vuelto a colocar, suelta el gancho. Que cuánto alcance tiene. Y la mandaron a dormir. Estas sí son retas, dice Kusanagi Kyo. Un saludo al buen Efraín Ramos hasta Juárez. Sí te leí, mi Efra. Ahí la banda saludando a Jarocho. Sacrificó esa barra el buen Toshi para marcar el CD. Nayeli Puma, gracias por el me gusta. Dice saludos al Canelo de Chihuahua. Un saludo al buen Canelo de Chihuahua. Cuidado que Moby ha cambiado la formación de la tercia. ¿Será que le sirva el poner a Matur en segunda posición y no en última? Ya se apareció el patrón, el buen Antonio Córdoba, que dice voy a empezar a banear gente. ¡No, por favor! Saludos, mi querido Magister Osiris, que dice besos. Por eso vos enamoras a la pequeña Nicole. ¿Quién es la pequeña Nicole? Alcanza a llevarse a la tenaz amiga de Toshi, el buen Moby. Athena versus Kensu, los enamorados. En manos de los rivales de talla internacional, aprovecha Toshi para limitar ese primer rival, que no lo toque nadie. Y marca así el decimotercer punto. No, mi querido Toño, no tenemos, yo por lo menos no tengo ese dato. Saludos, mi querido Efra, bienvenido. Kura Diamond empieza a controlar, a hacer el daño que no había podido. Vuelve ahora con los proyectiles, los aros de cebolla, el buen Moby. Uy, dropea, no termina por concretar el castigo que buscaba. Desconozco el dato, mi querido Omar García. Buscando cambiar de lado, pero no hay absolutamente nada. 8 segundos. A la delantera, Kura Diamond. Aguantando ahora Moby y... aunque Kura es de hielo, está saliendo fuego de la muchacha. Es correcto, todos somos Latinoamérica. Es verdad, mi querido Brian José. El respeto es lo que nos une más. Ha decidido colocar a Whip también en segunda posición. Le había estado funcionando como su último personaje. Uy, ese primerísimo nivel le va a costar caro. Brother, no alcanza a recortar. No fueron suficientes los recursos. ...15-13 el marcador. Se estaba recuperando ya Toshi.
rápidamente ahora con el CD. ¡Uy! Casi que iba a lograr la estrategia, pero es Toshi quien despierta, quien cancela el agarre. CD rápidamente. 42 segundos, vamos rumbo al punto número 14. ¡Y lo consigue! Dice Rayo, ¿sabes cómo la banda pide lo imposible? El hate es como el desayuno en Facebook. Dice el buen Jonah Luna, los dos juegan muy bien, pero Moby me gusta más su estilo de juego. ¿Qué pasó ahí? ¿Se reinició? Dice buena pelea. Juan Araujo, un saludo a Juan Araujo. Juan Araujo. Dice, y no traen monos rotos, es correcto, mi brother. Sin personajes rotos. Aprovecha, Moby, que no termina por marcar bien el castigo, el buen Toshi. Proyectiles después de la bailarina, cortesía de la chica de hielo. La princesa helada. La hermana de Elsa, como le quieran llamar. Antiaéreo bien colocado. Buscando sacar el espejo reflejante. Atiende esa milla para evitar que la golpeen. Vuelve al counter. Toshi manteniendo la paciencia. Buscando saltar directo a la cabeza, esa patada por la parte de abajo, si bien lo golpeó, le llegaba el Psycho Ball en la cara. Lo golpearon con las pelotas en la boca. Repitiendo la hazaña ahora con la manga. Increíble cómo sale del daño con ese esquive hacia atrás, ese roll impresionante. En su en acción, el primer personaje de Moby luciéndose matur. La banda pide que Toshi logre ponerse más cerca del marcador. Ha estado muy cerca del empate, no lo ha conseguido, se le ha complicado bastante. Aguanta Kensu, busca el primer nivel, no termina por marcar. Va a aprovechar Moby. Y así es, se recorta, se carga, se pone de frente. Y marca el 16. Y marca ya el punto número 16 en un FT que ha estado bastante reñido. Dice papá Rob Rayo, checa tu PayPal. Bien el gancho. Si bien está aguantando muchísimo más el castigo ahora, el buen Moby. Le ha costado trabajo ponerse de frente a Toshi para aguantar de frente, poder sacarse a Moby, alguien que también conoce el soneo. Y no solo lo conoce para jugar de esa manera, sino para evitar el ser soneado. ¡Mira cómo aprovecha el ganchito! 10 hits bien marcados. El tiempo termina por marcar drop para ambos. Counter para ambos, cortesía de Mai Shiranui. Buscando acercarse, llegar a la cabeza, atacar, sacárselo de encima. Uy, papá, como los municipales de los tenis. No, mi querido brother, por favor, digan que no.
No hagan esos comentarios ofensivos, banda. Patada. Doble cortesía de Teresa Villa, esa patadita que parece un saltito. Buscaba cambiar de lado, no lo consigue, lo estaba esperando para bajarla y mira las patadas. Uy, punto número 17, mi hermano. ...17-14 el marcador... ...se está poniendo complicado... ...Matur buscaba ir de frente... ...lo frena ahora Teresa Villa... ...buscaba el mix-up... ...no se lo permiten... ...cede en la parte superior la cobertura... ...increíble de Moby... ...gancho de vuelta al soneo... ...al juego del gato y el ratón... ...esa patada no le permite avanzar... Increíble cómo marca esa media U hacia atrás con Matur para estar cerca del oponente. Primerísimo nivel, termina por quitárselo ahora Moby. Bien con ese salto de Tarzán con la liana. Psycho Ball salto en cortito, cortesía de Moby. Si bien le quitó el primer nivel, termina por estamparse. Dice, saludos, Toshi, si ganas, mi causita Cristian Chávez te dará... Ya no alcanzamos a leer, es que son muchísimos comentarios el día de hoy. Billy Green aguanta, agarre, termina por balacearlo directo a la sien, a la nuca. Se lo quita de encima, Toshi. Quien aguanta la presión ahora, quien castiga, quien tira el sartén por el mango. Es Moby. Antiaéreo no hay nadie. Puse a llegar rápidamente, se acerca ahora al de Brasil... Y le castigan el error. Saludos, mi querido Jocoque, bienvenido. ¡Cuatitos! Dice Garocho para el buen Cuatelalo. Saludos a Paris, el dios de Marvel contra Capcom de México. El marcador. Se aleja cada vez más el de Brasil. Toshi de Perú tiene bastantes problemas para estar haciéndole frente. ¡Uy! ¡No, mi hermano! Tenía la oportunidad, había generado la apertura. Se le fue. Lo está esperando en la parte inferior, no hay nadie. Dos barras para Toshi, puede hacer fiesta. Aún con ellas, counter. La guardia estaba al rojo vivo, mi hermano. Este juego es de paciencia. Increíble primer nivel, 14 segundotes. Y lo regresaron hacia atrás. 17-15 el marcador. Mirror Match, una vez más cerquita, pero cerquita del empate. Atena contra Atena. Ambos sin recursos, habilidad pura, es lo que se va a ver en pantalla. El juego del ping pong ahora con los Psycho Balls. Increíble cómo quitaron de encima ese primer nivel. Dice, ya llegó el mejor show de México. ¿Quién es, mi querido Antonio Córdoba? ¿Acaso es Juana la Loca? Aguanta. Ahora Moby, quien es quien está siendo apresado en la esquina por el buen Billy Kane.
se dé perfecto para alejar al oponente. Chocaron los aeroplanos. Pac-Pac, cortesía de Billy. Hacia atrás, la Whip, quien rápidamente emprende los saltos para ir directo a la cabeza. Juana la loca, dice Brian Croft. Cinco hits marcaditos en cortito. Aleja al oponente, le permite acercarse para soltar el primer nivel. Contra el bonito, quiere llegar a la cabeza, hacer el cross-up. Buscaba empalarlo como brocheta. El buen Toshi. Un saludo al buen Team Kisama de parte de Danny Gino. El mejor Choi es el del Inge. Ya empezó el pleito de cuál es el mejor Choi. Whip de Moby está haciendo lo imposible. Ya se llevó dos personajes casi que al hilo. Toshi aprovecha, lo intercepta y no le permite llegar a la cabeza. Lo frenaron. Y Brian Choi, claro, al buen Brian Koff. Están jugando presencial, mi hermanito. Se distancian los unos de los otros. Termina ahora por mantener el control Toshi con Kensu. Ahora cambiaron el daño. Es él quien estaba en la esquina, pero sale. No pierde el tiempo, sale rapidito. Esto le permite a Toshi marcar el punto número 16. Brian Koff de Haití dice... 17 a 16 el marcador. Moby lejos por 7 puntos. Toshi lejos por 8 puntos. Ya está bien cerrada, es correcto. ¿A cuántas? A 24, mi brother. ¿Están jugando online o en línea? Dice. Un saludo a Juan Araujo, que acaba de entrar. Vuelve a colocar el agarre ahora universal para evitar que se acerque Whip, que ha sabido cómo mantener, neutralizar, evitar el juego del soneo. Radio KO desde Catepec, es correcto, brother. Se ve en la parte superior, aguanta la presión, Atenas Amilla en la esquina. Quien está con la guardia y al rojo vivo, abre la defensa con ese gancho. Y van dos, falta uno, dice Moby. Kensu es quien está soportando todo el daño que logró ocasionar Whip. Tiene que llevarse a tres personajes al hilo. Va a ser complicado para él, pero no imposible. Acaba de llevarse al primero, de llevarse a Whip. Matur como el segundo personaje en manos de Moby. Usa llegar al punto número 18. Dice que uno escoja a Ángel, por favor. Kensu a punto de irse y aprovecha. A pesar de que esquivó, ya venía Moby en la parte superior para atacar si la cobertura se hacía presente. 18 a 16 el marcador. Se vuelve a alejar. Se hace más grande la brecha para Toshi. Y se disfruten la reta Toshi contra... No, Jokoke. El mejor Choi es de Atena de México, dice Brian Koff. Te mandan saludos, mi querido Brian, dice la guapísima Shermie asesina. ¡Vamos, Toshi!
Está en problemas el buen Toshi. Le crucearon la guardia rápidamente. ...18-16 el marcador... ...en control se mantiene Bobby... ...una disculpa, es que... ...me ocupé tantito... ...se me estaba apagando el micrófono... ...dice, qué buen show... ...Perú contra Brasil... ...18-16 el marcador... ...Bobby ha hecho... ...lo propio con la web... ...está teniendo problemas Kensu... ...increíble, coloca ese primer nivel... ...va a buscar llevarse a tres... Con un solo personaje. Acaba de caer la chica del látigo. Un saludo hasta Ecuador, mi brother. Dice hoy Vegeta contra Moby a las 5 de la mañana. Toshi va a hacer posible lo imposible. Quiere remontar con Kensu. Aprovecha el counter desde abajo, empieza con los débiles. Patada que distancia al oponente, pero no le permite alejarse por mucho tiempo. A dormir Kensu. 19-16 el marcador. 5 puntos más que consiga Moby. Y esto se acabó. Cinco puntos más que logre conseguir el buen Moby. Esto puede ser perjudicial. Dice, ¿qué pasó? Estar en break para nada, mi brother. Dice, Shermie asesina. Athena es un personaje muy fuerte. Y hermanos, ya sea de Moby o de Toshi, es increíble. Dice Match Point o esa 25, esa 24, mi brother. 5 puntos lejos de la victoria, Moby. Ese Moby anda con todo, anda fuerte. Muy tu Forchi. Dice, venga, hermosa remonta. Moby está pesado, pero tú puedes. Yuri Sakazaki, la menor de los dos hermanos, haciendo lo propio. El ganchito que no termina por impactarlo, corrige, mira. Doble gancho, cortesía de la Yuri. Buscaba el agarre de comando con las cachetadas de padrastro, pero no alcanza a llegar. Ganchazo a mitad del camino. Dice por acá Tony Gibbons, la mejor frente es la de Severo. El mejor frente, mi hermano, es el frente a la delincuencia que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum, a quien ya le di mi voz. ¡No es cierto! Esto se pone 19-16. Una adición un poco diferente con Yuri Sakazaki. Parecía que iba a funcionar, sin embargo, fue neutralizada de alguna u otra manera. Psycho Ball de ambos, en control el buen Toshi. Ya lo estaba esperando para conectar el CD que hay desde arriba, no termina por impactar. Agarre universal hacia el otro lado. Dice arriba la 4T, el buen Marcos Corvera. Un saludo a la doctora Claudia Sheinbaum, quien hace este encuentro posible. Athena Samilla como el último personaje de Moby. Toshi no pretende dejarlo que llegue más lejos. Antiaéreo. De vuelta al counter. Agarre universal. Se distancian. Se pegan, se acercan, se juntan. ¡No! Moby dropea y... Este es el punto número 17 para Toshi.
Dice, Rayo saluda a Puñéfilo. ¿Quién es Puñéfilo? Ese nombre está bien, reata. Puñéfilo. Dice, abrazos, no balazos. Dice, contraten al señor Luku, narra mejor. El buen churro Barrabás, la bestia del cop. Distanciándose ahora el buen Kensu. Vamos rápidamente, es Matur quien intenta controlar la situación. Mete en la parte superior alejándose, vuelve al CD, los aros de cebolla picantes. Emocionantes ahora. Es Toshi quien está en problemas, quien está cediendo ante el juego Soner de Moby. Mira cuántos puñetas no metió. Ya preparaba ese overhead de Kensu. Y el chip damage se hace presente. Saludos, Rayo, besos y abrazos. Un abrazo enorme para ti, mi churro. Super Cancel Level 1, dice Rodrigo Alejandro Peña. Correcto. Mira, por colocar a Yuri en segundo lugar una vez más. Le es fiel al personaje. Vamos a ver si sigue funcionando doble gancho. Cuánta energía no bajado. Buscaba regresarlo al corner pressure, a la esquinita. Aprovecha Moby. Ese primer nivel a punto de caer el oponente. Proyectil pegado a la mano. Cortesía de la hija de Takuma. Bájese. Inclinada esa patada terrible. Primerísimo nivel, papá. El quinto. Dice Julio Noriega, esta reta la pasarán el lunes en la mañanera. Es correcto, mi hermano, porque esto es posible gracias a la doctora Claudia Sheinbaum. Este encuentro es posible gracias a nuestra 4T. El COF está con nuestro López Obrakov. Es correcto, hermano. Por eso los amo, porque tenemos la capacidad de convertir cualquier cosa en algo bueno, de lo cual reírnos. Y esto de las cosas de la Claudia Sheinbaum, la cuarta transformación, es increíble que podamos compartir estos momentos como amantes de The King of Fighters. Casi que se va Toshi, pero lo puede lograr, mi brother. Está buscando el oculto, tal vez. ¡Sí! ¡No! Parece que venía el azul, pero no. Dice López Obrador que esta reta no la tiene ni Obama. El buen David Sánchez. Kensu buscando reponerse porque Moby ya tiene 20 puntos. 46 segundotes en el cronómetro. El equipo de Whip comandado por Moby a la delantera. Kensu dando todo. Del lado de Toshi, bien con ese ganchito al revés. Dijo, es correcto, el FT es 24. Y por tiempo, una vez más, Kensu sale con la mano en alto. Dice, no le hagan caso a David Sánchez, vive por mi casa, está enfermo. Con poca energía está buscando salvar la partida. Viene el antiaéreo. Ambos con sus segundos personajes. 50 segundos en el marcador.
Es impresionante la forma de saltar de Moby, no dejando tiempo a que los ganchos ni ataques con poderes lo toquen. Es verdad, mi brother. Alcanza Moby a llevarse a Yuri Sakazaki. Está buscando acercarse al punto número 21. El anterior lo coloca bien bonito con el Ave Fénix. Primerísimo nivel, 9 hits bien marcados. Último personaje de Toshi, pero defiende el punto como si fuera el último. El primer Prián conservador, dice la banda. Buscaba conectar el counter ahora Toshi. El personaje caía antes de que le diera tiempo. Manteniendo la distancia, parece que se viene el juego del voleibol, del ping pong. Utilizando los Psycho Balls. No permite ni siquiera que entre. ¡Uy, bonito! Interviene el primer nivel con ese Psycho Ball y castiga con gancho. Puede ser de cualquiera, aunque la Atena de Toshi tenga poca energía, se está luciendo. Caía con Ave Fénix y termina por llevarle rápidamente el punto número 21 a Moby. Sonearon al soneador. Sí, brother, ambos están jugando bastante al soneo y en ocasiones, como bien lo comentábamos al principio, resalta el soneo de Toshi y en ocasiones también Moby. Dice 500 varos y lo silencian, que sean 1000, Willy. Es Yuri Sakazaki quien ha tomado la batuta gracias a Toshi como primer personaje. Poca energía le quedaba a Atena, bastaba con una patada pequeñita. Dice, no creo que eso pase porque pagaron por sus servicios. Sí, brother, me pagaron por una noche de placer y la propina que doy es narración. Por favor, evitemos el hate mencionando a otros jugadores, por favor. Ese Reka bien colocado. Aguantando Toshi la presión que ha colocado Moby. Si bien le ha costado trabajo al de Perú, siempre logra la manera de ponerse adelante. No, brothers, no llenen esto de comentarios del Priam, por favor. Jugando distanciados, pero rápidamente Moby se acerca, sabe lo complicado que va a ser si se aleja del oponente. Cae directamente en el Chokyudan. Qué manera de preservar ahí la cercanía, Toshi. Evitando que se le acerquen. Punto número 18 ya para Toshi. Esto se hace cada vez más largo, complicado para ambos. Excelente duelo, dice el buen Tama. Tuve la oportunidad de ahí de narrar a Tama enfrentándose a Moby. Un encuentro muy bueno. Se dé cortesía ahora de Whip, quien está en problemas anteriormente contra una Churi bastante complicada. Proyectil pegado a la mano, buscaba el gancho, no le permite acercarse. ¡Bájese!
con ese agarre en la parte superior. Agarre aéreo, mi hermano. Le cae en cortito. Dice gracias al licenciado Noroña por hacer posible la reta. No, banda, no es Metro Golden Mayer, es MGM. Pero no recuerdo qué significaba el MGM. Por ahí, a los miembros de MGM que por favor aclaren, me recuerden, me refresquen la memoria de qué significan las siglas, porque ya están comentando que Metro Golden Mayer. Le permitió entrar con overhead para concretar ese terrible reca. Dice, queremos ver sangre, queremos ver trabas. Money Game Mojarra, correcto. Money Games Mojarras. Anteario de Matur, último personaje ya de Toshi. Va a buscar acercarse. Correcto, alguien por favor, fíjenlo. Matur aún siendo el segundo personaje. Aquí era cuestión de tiempo de que se lo llevaran. Otro clásico del encuentro que ya hemos visto por casi 40 puntos. Un clasicazo, Athena Kensu. Aprovechalo, mixea, le cae directo a la cabeza. Peligro porque puede activar ya ese doble u oculto, brother, el azulito. Uy, no le permitieron que entrara, cae desde arriba. Se va a subir la energía, no. Vamos, Ogor, comentan. Un solo a la mitad, dice. ...22 puntos lejos de la victoria, únicamente por 2... Dice, ahí voy, Toshi, agárrate de mí. Los esquives, los roll que permiten alejarse de la zona de peligro de la esquina. Bien, Moby. Dice, like si te la... No, hermano, ¿cómo vas a comentar eso? Kensu, el segundo personaje en la fila de Toshi, buscando parar a Whip, quien se mantiene fresquita, pero se la llevaron a final de cuentas. Es correcto, Willy, última oferta, 1500 varos a la cuenta de Bertolt. Que narra el rino, dicen. Rápidamente buscando regresar al juego del soneo. Cuatro barras para Toshi, no termina por marcar. Move buscando apegarse al match point. Puñete fuerte en la parte inferior que acaba por llevarse al oponente. Ese primer nivel en la parte superior, no entiendo qué era lo que buscaba. Si tal vez encontrarlo a mitad del castigo.
4 barras para Toshi. Vamos a ver de qué manera las aprovecha. 39 segundos jugando distanciado Toshi. Bien doble AB Fénix para evitar que se acerque Counter. Vuelve al puñete fuerte en la parte inferior. Casi que se va. Se lo llevaron por la parte de atrás. Salud, mi querido Shoulder Roll. El rayo que lleva es mi chavo correcto, mi brother. Pero en la 98 nomás. Esto va 22 a 19. Se está complicando. Se va a poner feo mi rayo con la voz de Homero Simpson, dice. Proyectil pegado a la mano, tal vez para evitar los Psycho Balls. Vuelve rápidamente Moby a buscar el juego del sonido. No alcanza a salir el espejo reflejante. Mira cuánto daño logra Toshi con Yuri. Cuánto logra de daño Toshi ahora que ha introducido a Yuri como primer personaje. Counter rápidamente, casi se acerca. Hacia atrás con el CD. Buscaba llegar a la cabeza. Opta ahora por las cachetadas de frente. Contra el brasileiro. Cambio de lado una y otra vez. Que no termina por concretar. Parece que se ha movido el suelo de Moby. La confianza ya no se ve. Una vez que Yuri empezó a hacer la magia. Únicamente lejos por 2 puntos Moby. Toshi cargando todo el peso de la reta, todo el peso del FT, buscando llevarse el punto a Perú. Dice, ya me dieron ganas de hacerme un FT50. Buscando quitarse del camino a la whip con el antiaéreo de esa patada increíble de Kenzo. Se ve sencilla, como decía Vegeta, lo hacen ver fácil, pero... vaya que es complicado. Sale Whip de la escena para dejarle el camino libre a Matur, quien actúa como última barra de contención antes de que Toshi pueda marcar el punto número 20. ¡Bien ese primer nivel! Y aún le quedan barritas a la matura. Aprovecha Toshi, no concreta. Moby no termina por castigar. Prefiere saltar directo a la cabeza. Con el CD. La banda dice, si esto finaliza acá, se repite un FT100. Volvieron a bajar ahora Moby, quien buscaba salir. Se viene a primer rival, sigue vivo. Moby buscando entrar, no, no soportaba ya, no soportaba ya ese Psycho Ball. Se toma su tiempo Moby para poder seleccionar la manera en que van a ir ubicados sus personajes. Por favor, alguien coloque el punto número 20 a favor de Toshi. Colóquelo, muévanle. Bien, Toshi, ya lo tienes, comenta la banda. Aguanta con ese daño que no le ha permitido acercarse desde arriba. Ya lo espera Moby. Está jugando con mucho más cuidado ahora que conoce de lo que es capaz la Yuri de Toshi. La mandaron a dormir a final de cuentas. Buscaba llegar a la cabeza. La cobertura de Atenas casi perfecta. Buscaba mixearlo, tal vez es Toshi quien termina por bajarlo de la nube. Busca acortar la brecha, llegar al punto número 21, tal vez. Increíble cómo cancela los proyectiles, primerísimo nivel para frenar a la menor de los Sakazaki.
Aprovecha, Moby, no termina por concretar, por arriesgar esa barra que le quedaba. Las guarda inteligentemente para su último personaje. Chocaron en el aire. Ese CD terrible de Kensu, que es prácticamente el golpe más fuerte que tiene el personaje. Ese counter le permitió volver a golpear dos personajes. Le quedan a Toshi. Y esto puede irse, ya puede finalizar para el punto número 21. Punto número 21, ya de Toshi, 22-21 el marcador. Brasil contra Perú. Y esto se hace posible gracias a Arcade Imperio Gamer. La rubia peligrosa, primer personaje de Moby. Yuri como el primer personaje de Toshi. El gancho lo deja al descubierto, inicia el reca. Ha generado ya el primer recurso ahora. Moby, agarre de comando cortesía de Toshi y lo repite. Le repitió las cachetadas. Bájese, no va a salir de la esquina. Como niño castigado, viendo hacia la pared. Ya lo tenía, logra salir ahora Moby con poca energía, pero el corazón lleno de esperanza, no concreta. Estuvo bastante fuerte el corner pressure que colocaba a Toshi, lo que hace que cuando tenga la oportunidad Moby no llegue a hacer daño. Whip como la barra de contención, como el segundo personaje. Se toparon a mitad del camino, proyectil pegado a la mano. Mantiene la distancia correcta. La hermana de los Sakazaki, la más pequeña de los dos. ¡Uy, papá! ¿Cuántas veces no lo bajó? ¡Primer nivel! ¡Solo así se lo quita Moby! A dos personajes que se ha llevado Toshi a punta de agarres en el aire, mi hermano. Si las gotas de lluvia fueran de The King of Fighters, serían los personajes de Moby. Agarre que coloca para librarse del daño ahora el demoledor brasileiro. 40 segundotes del último personaje, casi, para librarse por fin de apenas el primero de Toshi. Tres barras ya generadas, cortesía del miembro de MGM. Aguantando Moby, a quien lo han reseteado con varias patadas por abajo. ¡El empate! ¡Se viene el empate, mi hermano! ¡Esa Yuri está en fuego! ¡Está en llamas! Eso, se viene ya el empate, mis hermanos. 22-22. Lejos únicamente por dos puntos. Es correcto, Félix Galván. Increíble encuentro. Ya lo tienes, Toshi, dice René. On fire, dice Orlando González. Vamos, Toshi. Todos los especiales están contigo. Y esto acaba de arrancar, de ponerse bueno. De vuelta, doble gancho. Seis hits bien marcados, proyectiles. Moby aguardando en la esquina, sabe lo complicado que puede ser. Abriendo la defensa, cae directo a la cabeza de Yuri Sakazaki. Así que golpeaba ahora con el overhead. Lo tenía, no concreta, cambio de lado. Y a dormir, Matur, por primera vez puede ser que Toshi se ponga a la delantera en todo lo que va del encuentro. Patada en recto que distancia, cortesía de la chica de los Converse, a perro, tres papos nuevos, los del tío del gabacho. Counter, con ese ganchito, evitando que se acerque, dos barras ya para Whip.
busca llevarse a la que más problemas le dio y lo consigue. La que más difícil se puso. La volteada, dice la banda. Antiaéreo que buscaba encontrar ahora a Whip, pero no le permite a Kenzo. Se aleja jugando bastante bien a distanciarse, no abusando del soneo. Que si bien es ventaja, puede ser la perdición. Y Toshi lo sabe. 33 segundotes. No ha logrado encontrar la oportunidad, el hueco que necesita Moby para entrar. Toshi no le ha dado cavidad. Papá, ¿por qué te acercas así? Sin precauciones. Buena intención, pésima ejecución. Pero recupera el control rápidamente. De vuelta al juego neutral, a ver quién se ataca, quién golpea primero, quién entra más duro. 3 segundos. Está fuera Kenzo. 22 a 22 el marcador. Atena Samilla siendo el último personaje de Toshi. Aprovecha el counter para atacar Psycho Ball de nueva cuenta. Manteniendo bien la distancia, previniendo todo intento de salto. Si bien concreta el golpe, no termina por marcar más, por mixear al oponente. ¡Se viene el primer nivel! ¡Busca llegar! ¡Busca llegar al match point! ¡No se lo va a permitir tan fácil Toshi! ¡La diva! ¡Como la gente la reconoce! Mirror match. 2 barras ya para Toshi. ¡Ay! ¡Aprovecha Moby! La apertura, ese gancho que no encontraba su destino. Cuidado que puede estar preparando el plan maquiavélico al azul. ¡Que suba la energía! ¡Parejita la vida! ¡Puede ser de cualquiera! ¿Quién estará cerca del match point? ¿Quién se va a llevar el encuentro? Psycho Ball tras Psycho Ball, Moby hacia arriba. Teleport cortesía de Toshi. 15 segundos, ninguno da su brazo a torcer. ¡A dormir, Moby! Sigue con vida, la distancia por abajo. Y se emociona la diva. 23, 23 a 22. 23 a 22. ¿Cuál diva? ¡Esta es la reina, señor! Por primera vez, adelante en el marcador y mira cómo lo hace. Está en el match point de verde. Si fuera caballo, te comía. 23 a 22. Ha cambiado, ha introducido a Chris Orochi. Ahora Moby, el brasileiro haciendo de las suyas como juguete de vitrina. Se mira pero no se toca. No se ve ninguno. Overhead bien marcado. Cortesía de la diva. El miembro del CDM acercándose. Agarre bien logrado para evitar que el oponente siga atacando. Ahora es él quien controla con overhead. Ninguno logra tocarse. Están jugando bien a la distancia. Se den la parte superior. Proyectiles se hacen presentes. El counter, 16 segundos. No termina por concretar ninguno. Casi parejitos. Reta de infarto. Si la viera mi abuelita, no la cuenta. ¡Adelante, Kenzo! ¡Kenzo en control! Psycho Ball cede en la parte superior. Aprovecha. Aprovecha para evitar el daño ahora Toshi. Evita con el espejo reflejante que lo toque. 48 segundos. ¡Aprovecha, Toshi! ¡No! ¡Moby! ¡Moby! ¡Moby en acción, ganchito! ¡A colgar la ropa! ¡A colgar la ropa, dice Moby! ¡A colgar la ropa! Proyectil pegado a la mano, cortesía de Yuri. Un personaje que tanto trabajo le ha costado a Moby. El personaje que ha salvado a Toshi. Y está haciendo todo. Proyectil cortesía del demoledor brasileño.
patadas de cruceta golpeando ahora el de Brasil, el que tiene la camiseta de visitante en este evento internacional. La diva en control. Si este punto se lo lleva Toshi, termina acá la personal. Venga los soldados caídos, pero Moby dice no. Como testigo de Jehová, le cierra la puerta en la cara, mi hermano. Se pone 23 a 22. Dos personajes de Moby. Quiere hacer más complicado esto. Lo quiere hacer difícil. Lo quiere hacer distante. Proyectil tras proyectil, el juego del ping pong, del voleibol, del toma dame. Ambos se golpean con la bola en la cara. Y último personaje de ambos. ¿Dónde se queda el match? ¿En Perú o se alarga? 3 barras a favor de Toshi, que se convierten rápidamente en una después de haber votado 2 veces. Counter que aprovecha en 39 segundos en el cronómetro. A la delantera se mantiene Moby. Va a buscar el match point Moby. ¡Moby se pone cardíaco esto! ¡Se pone cardíaco esto! ¡Se pone complicadísimo! ¡Se pone complicado, cardíaco! 23 a 23. Brasil contra Perú. Evento internacional. Arcade Imperio Gamer. El cuerpo lo sabe. Las manos tiemblan. Se llena de sudor la frente de ambos. ¿De quién es? ¿De quién es el último punto? Lo empalaron como Rocheta. Ahora es Billy Kane quien tiene el mando. Bien con ese antiaéreo que termina en reaja. Buscaba la garra universal. Ahora Tres Semillas se pone por la espalda. 40 segundos en el cronómetro. Pac-pac de Billy Kane. Desde arriba busca mixear al oponente. Jugando distanciado, busca la Beferix, no hay absolutamente nada. Palito chiquito, ese palo de Billy, que cuando está dentro te quema, te prende. Casi fresco como lechuga Billy Kane, ni se inmuta la diva. El demoledor brasileño haciendo de las suyas, buscando proteger con cuerpo y alma este último punto. No le ha permitido contraatacar a Billy. Se acerca poco a poco el de Brasil. Antiaéreo bien logrado de la diva del KOF. SCD para confundir al oponente. 20 segundos. Ha hecho bien las cosas Toshi. Moby alcanza a llevarse al primer personaje ya de Toshi. Que en su elección. Desde arriba evitando que se acerque proyectiles. A la distancia lo va a mixear. La chica del látigo se queda distante. Esperando el saltito para castigar. Cada vez más cerca Toshi de la victoria. 23 a 23. Únicamente le falta uno. Lo que lo aleja de la victoria tiene nombre y se llama Chris en su versión Orochi, primer nivel. Final round. 2 barrotas que le quedan a Moby, pero no puede salir. No lo deja salir. Proyectiles. Toshi casi que se lo lleva. Lo tiene. Abre defensa Moby. No lo va a dejar ir. ¡Ay, papá! ¡Se viene primer nivel! ¡Con nada de energía, Moby! ¡Lo defiende, mi hermano! ¡Lo defiende! ¡Como perra a sus crías! ¡Como defiende un borracho a la América! ¡Ay, no! Y bueno, banda, se nos va. Se nos va el Master Moby, banda. Así acaba este FT. 24-23, favor, MGM Toshi, banda. Gracias a los 134 espectadores que estuvieron aquí. La verdad, se les agradece mucho. Y bueno,
Antes de irme, pues quisiera dar los últimos saludos, ¿verdad? El patrón Mojarra manda un saludo muy especial y con mucho cariño y respeto, obviamente, para Jared León, de parte de Alex, alias el Mojarras. También quiero saludar a toda la banda de MGM, al buen Master Villés, Villay de Poza Rica, al Master Luis Reyes de Monterrey, al buen Rojito de Puebla, MGM Rojo. Recuerden, yo soy su amigo Riz, fue un honor estar con ustedes en esta transmisión. Recuerden, yo transmití desde México, desde la bella Pachuca de Soto. Que tengan buena noche y bueno, los estamos viendo en otras retas de Tequino Fighter. Y no olviden...